Noticia de último momento. Amigas y amigos, la madre de Liam Payne habla tras la terrible tragedia. En paralelo, también revelan y confirman cuáles fueron las causas de muerte. El médico forense decide comunicarlo todo desde Argentina. Muchísima información, muchas cosas se dicen por aquí y por allá. Pero aquí, en Informativo Real, con la seriedad que nos caracteriza, te venimos a contar la verdad y nada más que la verdad. De inmediato entonces te doy como siempre la bienvenida a este tu canal Informativo Real y te pido que le des un me gusta grande a este video. También que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que no lo has hecho para que así el propio YouTube te notifique apenas lleguen nuestros videos. Y ahora vamos a hacer un ejercicio rapidito, dejar bonitos mensajes acá abajo por el eterno descanso de Liam. De inmediato hacemos entonces una conexión con nuestra producción para que nos cuenten qué ha dicho el forense, qué es lo más reciente, cómo se ha confirmado cuál fue exactamente la causa del deceso de este grande de One Direction. Escuchamos, por favor. Hola Orlando, de momento traigo esta noticia del portal digital clarín.com y es que Alberto Crescenti confirmó la muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction, quien falleció tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires. La tragedia ocurre en un contexto donde Payne lidió con problemas de salud mental y alcoholismo a lo largo de su carrera, desde su debut en The X Factor a los 16 años. Y es que la fama trajo consigo no solo éxito, sino también serias dificultades personales, incluyendo agorafobia y ansiedad. Aunque alcanzó gran notoriedad con One Direction, la presión lo llevó a rehabilitación tras convertirse en padre y enfrentar problemas de adicción. Recientemente había asistido a un concierto de su ex compañero Niall Horan, pero su lucha con la salud mental y el alcohol lo persiguieron hasta su trágica muerte. La pérdida de un ícono como Liam resuena profundamente en sus seguidores. Le doy el pase a nuestro compañero Orlando. ¿Qué medidas se pueden implementar en la industria musical para proteger a los artistas de la presión y de las adicciones? Pues sabemos, tal como hemos comentado en otros contenidos, lo más importante de esto es que se pueda seguir promoviendo, ante todo, el diálogo abierto entre los famosos y, por supuesto, los especialistas en la materia que ayuden a determinar si existe o no la posibilidad de que pudiera haber algo que trajera como consecuencia la pérdida de alguna de las situaciones más básicas de respuesta a efectos de evitar al máximo cualquier tipo de posibilidad de que algo como esto llegara a volver a repetirse. Pues lo que se quiere es que los famosos se den cuenta de que están viviendo momentos difíciles y por consiguiente tengan la facilidad y los canales rápidos e idóneos de que puedan ser atendidos. Y te hablo de los famosos y también de transeúntes como tú y como yo. Cabe destacar en este punto que se ha podido confirmar, según comentan los del diario La Nación de Buenos Aires, tal como ha dejado plasmada la gente de lavanguardia.com, que la causa de muerte, según la policía local de Liam Payne, serían politraumatismos y una hemorragia interna y externa que desafortunadamente le habrían arrebatado la vida en cuestión de momentos después de que se cayera al vacío desde ese hotel en Palermo, Buenos Aires, Argentina, con una altura superior a los 13 metros. Imagínate eso. En paralelo, su familia ha lanzado un comunicado firmado también por su madre, porque mira que esto está muy fuerte y hemos querido traerte todo lo que se conoce sobre este tema de una manera seria y específica. Tal como comentan los del mundo.es, la familia de Liam Payne, firmado por supuesto también este comunicado que te voy a leer por su madre, habían reflejado lo siguiente, tal como se publicó en la BBC de Londres. Estamos desconsolados. Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. Nos estamos apoyando mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este momento terrible. Esto acompañado entonces por una pantalla negra con un corazón partido que demuestra cómo desafortunadamente el dolor que deja en el alma, en los corazones y en los espíritus de todos los que quisieron a Liam Payne no se va a pasar de un momento a otro. Es una situación muy difícil, sobre todo como te decía al inicio, el contexto, todo lo que está alrededor y tantas preguntas que se van respondiendo en el camino son ese esquema, ese ambiente de gran tensión que se está viviendo a estas horas después de que se confirmara
la trágica muerte de este famoso ex integrante de One Direction. Por eso te pido que dejes tus mensajes acá abajo mandándole fuerzas y energías positivas a la familia de Liam Payne, que en estos momentos nos necesitan más que siempre. Muchísimas gracias.